Happiness habla acerca de la felicidad, de qué hacemos para ser felices, de cuándo hemos sido felices también. Fue una investigación que hicimos hace como, ¿qué? 2 años, durante el proceso de montaje, de qué era lo que nos hacía felices a nosotros. Y a partir de eso, construimos la dramaturgia, ¿no? De eso habla, de la felicidad. ¿Por qué hablar de eso? Pues era una inquietud en realidad de Julieta Casavantes, una de las actrices del proyecto, que ella tenía la inquietud de hablar acerca de la felicidad y convocó a varias personas y al final me convocaron a mí para dirigirlo. Y al momento pues de estarlo dirigiendo, pues creo que fue como un tema como, o sea, que me pareció como muy pertinente y muy interesante también de tratarlo, ¿no? Es la historia de una familia, ¿no? Que están festejando un cumpleaños de su mamá, pero su mamá ya no vive, entonces se reúnen como a festejar ese cumpleaños, ¿no? Y entre todo eso, pues vienen como todos los recuerdos de cuando fueron felices, ¿no? Y ahí también de la felicidad misma de ese momento. Bueno, para empezar, como mi percepción de lo corporal ha cambiado muchísimo en muchos aspectos de mi vida, ¿no? En algún momento estuve como muy cercano a la danza, muy cercano, entonces todo lo que hacía o lo pensaba desde ahí, ¿no? No obstante, en ese momento también hacía como cosas muy de texto, ¿no? Entonces, como que estaba como esa división. Y después fui comprendiendo pues que el trabajo corporal no tiene que ver con en hacer algo como muy, ¿cómo decirlo? Sí, virtuoso, ajá. Sino que lo virtuoso estaba justo en cómo manejar el cuerpo para esa poética en específico, ¿no? Entonces, en un principio, por ejemplo, Happiness también pensaba hacer algo demasiado corporal. Y después me di cuenta pues que no era necesario eso, sino que era necesario como otro acercamiento. Entonces creo que, respondiendo a la pregunta, sí, creo que es como una ventana a que mi trabajo pues tenga como otras vertientes y no solamente se vea como lo físico así virtuoso, pero pues yo sí tengo como en la mente de que cada uno de los proyectos tiene un acercamiento corporal específico, ¿no? Y que hablar de cuerpo no significa solamente hablar del virtuosismo, sino que justo en estas cosas de texto también se puede hablar de cuerpo y también hay una visión y un acercamiento desde el cuerpo, ¿no? Happiness es también un encuentro, ¿no? O sea, pienso en lo teatral también. Creo que el teatro es a final de cuentas eso, un encuentro con el otro, ¿no? Con ese otro que nos acompaña a ver la obra, con ese otro que está ahí enfrente, que es como una de las actividades sociales en las que nos podemos estar juntos, ¿no? Entonces, Happiness también es eso, también fue planteado así, como el compartir abiertamente con el espectador, ¿no? Y creo que eso, o sea, que la gente se va a encontrar como un momento agradable, el ser parte o ser partícipe, ¿cómo decirlo? Como de una manera más directa, sin que esto sea como un performance o un happening, ¿no? En donde el público interviene como no específicamente como más abiertamente, ¿no? Sino que el público interviene, pero a la vez ve la ficción. Entonces eso es lo que me parece interesante y creo que eso ayuda también a que el público se sienta como involucrado en la historia y a la vez que se sienta como seguro de estar viendo el montaje. Creo que van a encontrar como muchos recuerdos, eso es como muy, muy rico, o sea, la gente que la ve siempre cuando ve los videos, cuando escucha las historias, ¿no? Cuando ve a la familia, pienso que siempre se identifica con todo eso y que eso pues genera la nostalgia también de la felicidad y a la vez como el reconocimiento de la felicidad presente.